El ministro Eduardo Arana lideró el segundo operativo inopinado de desinstalación de antenas ilegales instaladas en viviendas alrededor de los penales Miguel Castro Castro y Lurigancho, para enfrentar la criminalidad y la delincuencia. Durante el operativo se desinstalaron 10 soportes de antenas, 18 antenas parabólicas y 6 antenas tipo plato, así como cargador solar, routers inalámbricos, medidor de luz, grabadora de video digital y otros equipos más. Este operativo se realizó en conjunto con el INPE, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de San Juan del Lurigancho. Se inauguró la segunda sala interactiva de la Oficina Registral de Lima Norte, ubicada en el Centro Comercial Plaza Norte, en el Distrito de Independencia, como parte del programa Clips UNARP, que permitirá a los ciudadanos acceder sin costo alguno a los servicios Conoce Aquí, Alerta Registral, Síguelo, Consulta Vehicular y de Propiedad, entre otros. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incorporó a 197 estudiantes de Derecho de diversas universidades de Lima que forman parte del programa Servicio Civil de Graduandos CESIGRA Derecho 2024 para iniciar con sus prácticas preprofesionales en el sector. En Lima fueron 70 quienes accedieron a una vacante en convocatoria pública realizada por sus universidades y escogieron al MINJUS como unidad receptora. Compunche Perú, Gobierno del Perú.